Bienvenidos a esta presentación llamada Los místicos españoles San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, saliendo del marco rector del tiempo en la experiencia mística. Mi nombre es Rick Serrano y represento al IKL, International en Luxemburg. Hoy es 31 de marzo del año 2022 y voy a tener el privilegio de estar aquí con ustedes esta noche para presentar este tema aquí en la residencia de la Embajada Española en Luxemburgo. Bueno, pues comenzar dando las gracias a la Embajada Española, en concreto a la señora Amparo Cereijo Álvarez y por supuesto a su excelencia el embajador Bernardo de Sicarte Escoda por eh, hospedarnos esta noche aquí en la residencia. Es para nosotros un gusto estar aquí hoy para compartir con ustedes esta presentación sobre los místicos españoles. Bueno, como saben, esta presentación forma parte de la serie llamada La Filosofía para Todos, que hemos comenzado el año pasado con Descartes, después con los griegos, con Wittgenstein, con Heidegger, y hoy estamos aquí para hablar de los místicos españoles y concluiremos en mayo hablando de taoísmo. Mi nombre es Rick Serrano y voy a tener el gusto de estar con ustedes esta noche. Bueno, permítanme recordarles... Los objetivos didácticos del IKL con respecto a esta serie de conferencias. Primero, bueno, decirles que nuestro principal objetivo es traer la filosofía, acercarles a ustedes la filosofía, mostrarles que es importante y que es relevante en nuestras vidas. Eh, pero cabe a, a hacer un pequeño disclaimer muy importante y es decirles que esta presentación no es una presentación de carácter académico, con lo cual no tiene el rigor estrictamente necesario que tendría una presentación, por ejemplo, en una universidad. Aquí, y este es el tercer objetivo del IKL y esta serie de conferencias La Filosofía para Todos, aquí lo que buscamos esencialmente es compartirles nuestra pasión por la filosofía. Lo que queremos es transmitirles ese amor y esa pasión que sentimos por la filosofía, por el saber, por el conocimiento y por el cuestionarnos las cosas, ¿no? Entonces ese es nuestro principal objetivo y si al final de esta conferencia hemos logrado eso, entonces nos damos por muy bien servidos. Bueno, quiero comentarles que la conferencia de esta noche, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, eh, saliendo del marco rector del tiempo en la experiencia mística, pues es sin lugar a dudas una presentación, una conferencia muy ambiciosa. Es muy ambiciosa porque desde luego estos dos personajes tienen un acervo eh, cultural y que habría que estudiar años para entender ligeramente a, tanto a San Juan como a Santa Teresa. Y lo que vamos a hacer esta noche, pues es darle simplemente algunas pinceladas muy primeras de eh, estos dos místicos, pero sobre todo vamos a abordar el tema desde un punto de vista filosófico, y sobre una cuestión muy concreta que les voy a mencionar a continuación. Es decir, no vamos a cubrir o a pretender cubrir toda la obra de estos dos místicos, eso sería por supuesto imposible, sino nos vamos a centrar en un punto muy específico de eh, la experiencia mística que ahora en adelante les comento. Pero permítanme comenzar con algunos datos biográficos. Eh, bueno, Santa Teresa de Ávila, 1515-1582, nace en Ávila, muere en Alba de Tormes, en Salamanca. Es eh, una mística importantísima, reformadora, eh, teóloga, es una de, las, de los 37 doctores de la iglesia, era una monja Carmelita Descalza y bueno, por supuesto es conocida como poeta, escritora y maestra. Entre sus principales obras contamos, por ejemplo, El Castillo Interior, Las Moradas, El eh, Camino a la Perfección, su autobiografía. En fin, tenemos muchísima, una producción muy amplia, muy, muy vasta la producción de Santa Teresa. Por otro lado, tenemos a San Juan de la Cruz, 1542-1591, nace en la zona de, eh, de Ávila y muere en Úbera, en Jaén, eh, monje carmelita, muy activo en la contrarreforma, doctor de la iglesia también, por supuesto, eh, sacerdote, poeta y místico. Y fue canonizado por Benedicto XIII tre en 1726. Bueno, solo algunos datos. Sus obras, que igual como Santa Teresa, son vastísimas. Bueno, destacar La Noche Oscura del Alma, eh, Cántico Espiritual, Ascenso al Morte Carmelo, eh, La Flama del Amor Vivo, La Llama del Amor Vivo, etc. ¿no? Su obra es muy vasta. Bueno, solamente compartirles algunos de los poetas, por ejemplo, este, ¿no? Eh, yo ceso de existir. Bueno, solamente para darles un pequeño sabor de estos poemas para ponernos en el contexto de la experiencia mística. Eh, este, por ejemplo, es muy famoso, Cristo no tiene cuerpo, tuyos son los pies con los que camina para hacer el bien, tuyas son las manos con el que bendice todo el mundo, tuyas son las manos, tuyos son los pies, tuyos son los ojos, eres tú su cuerpo. Un poco vamos poniéndonos en la sintonía de los místicos en el contexto justamente de lo que nos interesa, que es la experiencia mística. ¿no? Más allá de su bellísima producción literaria. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letero. Que muero porque no muero. ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta esencia del morir, del eh, vaciarnos, ¿no? estos conceptos clásicos de la experiencia mística. La noche oscura del alma, por supuesto, ¿no? en una noche oscura, con ansia en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura. A oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Esta última parte nos es muy importante para lo que vamos a trabajar, porque de lo que estamos hablando es justamente los últimos tres versos. Ni yo miraba cosa, nadie me veía, ni yo miraba cosa sino otra luz y guía, sino la que el corazón ardía. ¿no? Es decir, es la absoluta negación, la absoluta penetración en la noche obscura. Eso es de lo que estamos hablando en la experiencia mística. ¿no? Bueno, vamos a finalizar estos primeros poemas con la llama de amor vivo. O ¿no? oh, llama de amor que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres rompe la tela de este dulce encuentro. ¿Sí? Nuevamente, ¿no? El fuego del amor, el fuego de la intensidad de la experiencia mística es lo que nos está interesando aquí. Bueno, pues evidentemente la poesía, tanto de San Juan como de Santa Teresa, son formidables, son maravillosos, son hermosos. Pero aquí vamos a tratar de enfocarnos en otra cosa en particular esta noche. Vamos a tratar de enfocarnos en la experiencia mística. ¿Cómo es, cómo viven ellos la experiencia mística? Pero en concreto y en particular sobre un concepto. Y es el concepto, ni más ni menos, justamente aquí, ¿no? La experiencia mística. Ese conectar con la divinidad. Ese dejar todo lo demás, dejar todo lo material, todo lo pertinente al mundo. Para acceder a la comunicación más fuerte posible con la divinidad. Es dejar todo lo mundano y todo lo que el mundo implica para poder conectar, para poder entablar contacto con la divinidad, con la inteligencia suprema, con el amor infinito, con el primer amor. Bueno, para esto nos vamos a enfocar en una cosa y es el concepto del tiempo. Porque aquí lo que a mí me interesa es tratar de mostrarles lo que yo llamo mi hipótesis con respecto a la experiencia mística y mi hipótesis es muy sencilla. Mi hipótesis dice que en la experiencia mística, como representada por San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila en sus obras, básicamente el tiempo se detiene. Es decir, básicamente salimos del, mar, del marco rector del tiempo. Ese es el concepto. Bueno, ahora para poder hablarles del tiempo, que es lo que nos interesa, no ver si el tiempo se detiene o no se detiene, etcétera. Evidentemente tenemos que entrar a definir qué es el tiempo. Ese es el reto. ¿Qué es el tiempo? Ahora, esta es una pregunta por demás eh, compleja que muchos filósofos han abordado a lo largo de la historia y es un reto verdaderamente la pregunta. Entonces vamos a, a hacer una rápida visita por algunos de los principales filósofos que han abordado este tema para ver qué tienen ellos que comentarnos. Bueno, entonces les pongo un mapa de lo que haremos esta noche. Vamos a comenzar. Eh, revisando el trabajo de cinco filósofos muy importantes que ustedes conocen, Aristóteles, San Agustín, Kant, Husserl y Heidegger, para posteriormente ver ellos qué están diciendo del tiempo, qué es para ellos el tiempo, y luego vamos a ver qué le dirían San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila si pudiesen hablar con ellos, qué le responderían sobre el concepto del tiempo en la experiencia mística. Y después vamos a cerrar la conferencia. Eh, tocando cinco puntos que hoy llamo cinco puntos cúspide del trabajo de los místicos bueno vamos a comenzar entonces lo primero que tenemos que tratar de responder es qué es el tiempo y para esto echamos mano primero que nada de Aristóteles ¿no? entonces el filósofo que nos dice el filósofo nos dice bueno el tiempo es como una envoltura es un marco algo que nos envuelve el tiempo no es el movimiento, pero definitivamente tiene que ver con el movimiento. Es muy importante. De aquí la foto que les traigo. El tiempo no es el movimiento, pero tiene algo que ver con el movimiento. O de hecho, tiene mucho que ver con el movimiento, va a decir Aristóteles. Segundo punto. El tiempo es un conector. Es un conector entre un antes y un después. Es un instante, es un vértice. Sin embargo, ojo que es una línea, no es un punto. Es una línea, no un punto. Es como un eh, conector, justamente como este túnel que vemos aquí donde hay líneas que nos conectan. Esto nos dirá Aristóteles. Tercer concepto de Aristóteles. Él se va a preguntar, bueno, ¿qué podemos decir? que ¿Qué cosas están en el tiempo? ¿Qué significa eso de decir estoy en el tiempo? Recordemos que en filosofía es muy importante el significado de las preposiciones más que como conectores lingüísticos, eh, como constitutivos de lo que estamos queriendo decir. Entonces, aquí el punto es, ¿qué es esto de estar en el tiempo? Cuando yo digo yo estoy en el tiempo, ¿qué estoy queriendo decir? Por eso les traigo esta fotografía de esta malla de acero que se rompe, ¿no? ¿Qué pasa si estoy, bueno, estoy, pero ¿qué pasa si no estoy en el tiempo? ¿no? Entonces, aquí... La filosofía siempre se fascina con las preposiciones. Eh, cuarto punto, Aristóteles nos va a decir eh, el alma no depende del tiempo y se pregunta si el concepto de tiempo puede ser nombrado, puede ser enunciado, puede ser definido. ¿no? Finalmente y esta es la cosa más importante que yo señalaría sobre Aristóteles y el tiempo, el tiempo es un marco que re regula todo. Es un marco que nos ordena y que nos eh, pues organiza, digamos, ¿no? El tiempo ha estado ahí previamente establecido y nosotros estamos ahí. Pero la pregunta, por supuesto, que se queda flotando es: ¿dónde? ¿No? Bueno, eso fue Aristóteles. Ahora vamos a ver rápidamente San Agustín. San Agustín, ¿qué nos va a decir? Bueno, cinco cosas. Primero, dice él, así como ven esta fotografía de esta escalera aquí en el universo, ¿no? Este montaje, obviamente, ¿no? Eh, el pasado ya fue, el futuro nunca llega realmente. Entonces, cuando hablo de tiempo, ¿de qué estoy hablando? Se va a preguntar San Agustín. ¿no? Eso es lo que se llama el argumento ontológico, que se pregunta por la existencia del tiempo. Antes de poderte contestar si el tiempo es qué cosa, te tengo que contestar si el tiempo existe. Pero no me queda tan claro porque el pasado pues ya no existe, el futuro todavía no existe y, y me cuesta trabajo definirte el presente. Entonces por eso ponemos esta escalera así infinita. ¿no? Y San Agustín va a decir, lo que importa es esta distensión en el tiempo, este elongamiento que, que se da en el tiempo. ¿no? Segundo concepto, dice San Agustín. Bueno, ya tenemos un problema narrativo cuando hablamos de querer responder la pregunta, ¿qué es el tiempo? Tenemos un problema narrativo porque si bien es cierto que yo puedo entender cuando hablo de tiempo, por ejemplo, si yo te digo, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, Tú me entiendes que estoy, que estoy queriendo decir. O si yo te digo, en dos semanas me voy cuatro días de vacaciones de Pascua, tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Pero si yo te pido que me definas qué es el tiempo, ahí te encuentras en una posición muy descolocada. Ahí no sabes decirme qué es el tiempo. ¿no? Como esa silla aquí en esta habitación o en este espacio oscuro, vacío, está un poco descolocada cuando trato de narrar lo que es el tiempo. San Agustín nos va a decir, bueno, el tiempo pareciera que siempre está como partículas fugaces, ¿no? Como que lo quiero así y no lo puedo así, son partículas que vienen del futuro, que repetimos todavía no es, llegan a mí, pero pasan muy rápidamente al pasado, ¿no? Y son partículas que ya no son. Entonces, dice, ¿esta fugacidad cómo la resolvemos? Dice San Agustín, bueno, hay dos elementos, la memoria y la expectativa. La memoria me recuerda aquello que ha pasado, la expectativa me anuncia aquello que va a venir. Pretérita y futura en latín. ¿no? Bueno, muy bien, pero entonces, ¿dónde está el tiempo? ¿Dónde está el tiempo? Bueno, pues no sé dónde está el tiempo, pero parece que me engloba. Siguiente cosa que dice San Agustín: dice, la importancia del sentimiento aquí, del flujo. De cómo el tiempo pasa. Yo me doy, tie me doy cuenta que el tiempo fluye. Eso es innegable. Eh, me puedo dar cuenta si el tiempo fluye lentamente. Por ejemplo, si me estoy aburriendo o si estoy esperando en un aeropuerto un vuelo retrasado. O, por ejemplo, siento que pasa muy rápido. Si, por ejemplo, estoy con amigos y estoy pasando un buen momento. Eh, eh, pero no cabe duda que muchas veces tenemos una cierta intención de querer asir el tiempo a esta le llama la intencio intencio y es una intencio de quién bueno vamos a ver es una intención del alma es una intención del espíritu le llama intencio animi es la importancia de preguntarnos por el dónde quedó el pasado y dónde viene el futuro no es el preguntarme por el tiempo qué es el tiempo y esa pregunta se da en ningún otro sitio que no sea en mi espíritu por eso le va a llamar distencio animi intencio animi la intención que tengo de querer entender el tiempo distensio animi el hecho de que esa intención se tiene que elongar se tiene que alargar para poder comprender el concepto del presente que es el único tiempo que pareciera que podemos asir bueno vamos a cambiar de filósofo vamos a ir a Kant entonces qué nos dice Kant primero observen esta fotografía que me parece fabulosa ¿no? es como un escenario de teatro enorme negro grande y el actor está ahí sentado, solo. ¿no? Bueno, ¿qué nos dice? Kant nos va a decir, por supuesto, bueno, el tiempo que nada primero es un marco objetivo, independientemente de mí, como ese teatro. El teatro es independientemente del actor. Eh, el tiempo no es consecuencia de nada, el tiempo ya estaba ahí. Evidentemente, es un juicio sintético, es un juicio a priori, y como tal me precede, es una condición previa. Imaginemos este apartamento vacío, nuevo, ¿no? que no tiene nada y es como un, una habitación donde yo puedo entrar y yo puedo ir caminando y yo voy a decidir en qué habitaciones entrar y en qué habitaciones no entrar, pero el, el, el apartamento ya estaba ahí. ¿no? Bueno, un poco es este el concepto. ¿no? Aquí, en este visitar las, las habitaciones, es un visitar activo, ¿no? es un observar el tiempo de manera activa. También observar el tiempo de manera pasiva, por ejemplo, como lo ilustraba eh, San Agustín, eh, eh, bueno, o más bien yo en esta foto hablando de San Agustín, yo puedo observar que una barca va sobre un río y se mueve, ¿no? Y va avanzando por el río, pero yo no formo parte ni de la tripulación de la, de la barca ni del agua del río y sin embargo lo veo moverse. Bueno, eso es como una cosa más pasiva. En este concepto es una cosa un poco más activa donde yo decido a qué habitaciones entro aquí. Pero en cualquier, tiempo, en cualquier caso el tiempo ya estaba allí. Kant también nos va a decir, esta es una definición fenomenal, dice, el tiempo, el tiempo hay que saber, es uno y es único. El tiempo es infinito y el tiempo no tiene límites. El tiempo no comienza y no termina en ningún punto. El tiempo es lineal. Y es irreversible. Es, para mí es una definición fenomenal. Aquí lo pueden ver, ¿no? o sea, Es como esas líneas que ven ahí dibujadas. ¿no? Es único. Es, es infinito. No, no comenzó, no terminó. ¿verdad? Es fenomenal. Pero bueno, también nos va a decir Kant. Nos va a decir que el tiempo eh, es, a condición a priori de, es una condición a priori de todos los fenómenos. Eh, y que todo está subordinado al tiempo. Por eso traigo esta fotografía aquí. Que puedes ver. De esta estructura de acero rígida, firme, sólida, que no permite movimiento. ¿no? Fíjate cómo las vigas diagonales llegan en ángulo y solidifican la ya sólida cruz que formaban las otras vigas. ¿no? Es decir, eh, todo se subordina a ese marco rector del tiempo, nos va a decir Kant. Fíjate cuánto somos nosotros poco importantes en ese sentido, porque la estructura es rigidísima. Bueno, seguimos. El tiempo, nos va a decir Kant, muy importante, observa esta foto de estas partículas de mercurio, ¿no? piensa cuando has jugado con mercurio alguna vez como las bolitas se parten ¿no? y se mueven. ¿no? Bueno, el tiempo solamente puede ser percibido, nos va a decir Kant, en función de otras cosas. Yo no puedo percibir el tiempo por el tiempo mismo. Yo puedo percibir el tiempo en función de que lo pongo en relación a otras cosas. ¿no? Y aquí hay tres conceptos que le van a importar a Kant la permanencia la sucesión y la simultaneidad y el punto de que yo viva el tiempo ¿no? en una cosa que llama self en alemán es decir la repercusión o la implicación del tiempo en mi persona eso es lo que le interesa acá es el quinto punto de Kant y con esto vamos ahora a cambiar de filósofo vamos a Husserl Edmund Husserl padre de la fenomenología qué nos dice sobre el tiempo nos va a decir bueno primero que nada a mí no me importa lo del marco rector, a mí no me importa lo del a priori o del sintético, dice, nada de eso me interesa. A mí lo que me interesa es el tiempo como una experiencia, como un componente exper experiencial, una vivencia, una con toma de conciencia íntima. Inneres Bewusstsein se llama en, en alemán. Inneres Bewusstsein. Eh, la importancia de la aprehensión del tiempo, de las de mis aprehensiones del tiempo, ¿no? ¿Qué capturo? ¿Qué, qué puedo hacer del tiempo en mi primera persona? ¿no ¿Qué percibo? Eh, ¿Cuáles son mis sentimientos y mi experiencia? Eso es lo que le importa a Husser. Así como el agua que sale de esta tubería en, es en un flujo continuo, no hay ruptura, nos va a decir eh, que aquí, esas, ese futuro que va llegando al presente y va pasando al pasado, va cayendo es como que está continuamente cayendo pero no hay ruptura él va a hacer referencia de dos conceptos el Zeitobjekt y el Jetztpunkt el Zeitobjekt son las cosas que yo puedo placear, permítanme el verbo placear en el tiempo, ¿no? yo puedo eh, eh, conceptualizar algo sucediendo en el tiempo eso es un Zeitobjekt y, al, y cuando estoy hablando del momento que es el flujo del agua, digamos, entre el futuro que aún no es y el pasado que ya no es, ese punto donde los placeo, ese punto le va a llamar point jetzt, jetzt es ahora y punto, obviamente es punto. Entonces es el punto ahora. Bueno, Husserl va a decir otra cosa fascinante también. Dice, aquí lo que nos importa es el ahora. ¿verdad? Por supuesto, más de 200 años antes que Hartle lo hiciera famoso, la importancia de la hora, pero aquí la importancia de la hora, pero no una hora como un instante, cuidado, sino es una hora longitudinal, es una hora que es largo y que tiene intención. Eso es muy importante, la intencionalidad y la longitud de Husserl. ¿no? Por otro lado, nos va a decir que Husserl, el tiempo es, era o será. Ese está cambiando, ¿no? está siempre cambiando, pero ese cambio no es algo negativo. El tiempo concatena ese presente, ese pasado, ese futuro. Están concatenados, por eso les traigo esta fotografía de estas ventanas aquí en serie, porque es una cadena de cosas. ¿no? Él habla en alemán un concepto que le llama Wiedererinnerung, es decir, el, como el recordarme una y otra vez. Para yo poder ir al pasado en esa cadena de, de eventos, tengo que poder recordarme. ¿no? Y recordarme una y otra vez. Por eso es Vida Erinnerung. Bueno, vamos por último a pasar a Heidegger. Eh, Martin Heidegger, ¿qué va a decir? Bueno, a un único fenómeno de un futuro que ya ha sido, que se vuelve presente y que después pasa al pasado, le debemos llamar temporalidad, nos dice Heidegger. El tiempo es una realidad completa ojo una realidad lo afirma el tiempo es una realidad pero una realidad que nos engloba que nos envuelve así como esta escultura o esta obra de Cristo no eh, que es fundamental para la estructura del Dasein ¿no? recordemos que el Dasein es el ser en el mundo no eh, Heidegger no va a hablar tanto del hombre o de la mujer sino del Dasein la persona que está ahí en el mundo ¿no? bueno pues en ese ahí en el mundo el tiempo lo engloba Ahora bien, Heidegger, contrario a los anteriores, va a decir, a mí el tiempo que me importa no es ni el presente ni el pasado. El que me importa es el futuro. Lo que me importa es el futuro. ¿Por qué? Por su concepto de Sorge, es decir, de angustia por la muerte. Por su contexto de Zum Endessein, el hombre es un ser para la muerte. Entonces el hombre desde que nace sabe que va a morir. Y vive angustiado por ese tiempo y por lo tanto el tiempo futuro es el que me importa. El tiempo que todavía me queda es el que me importa. Ahora bien, solo el futuro, nos va a decir Heidegger, solo el futuro plantea las posibilidades. Yo no puedo ya hacer nada con el pasado y el presente está pasando a su speak. Entonces solo el futuro me presenta posibilidades y por lo tanto el futuro debe de ser el, el, el tiempo del tiempo desde donde pienso el tiempo. Suena a un trabalenguas, pero no lo es. El futuro es el tiempo del tiempo desde donde debe ser pensado el tiempo. Porque, Porque nuestra preocupación, nuestra angustia, nuestra sorgue, es el principal vector para pensar el tiempo. Por eso la importancia del futuro, va a decir Heidegger. Bueno, muy bien, pues esas son las explicaciones de los cinco filósofos de lo que es el tiempo. Ahora bien, vamos a entrar... A ver qué tiene esto que ver con la experiencia mística y cómo es nuestra tesis en el sentido de que podemos o no podemos salir del marco rector del tiempo en la experiencia mística. Vamos a revisar. Como les decía, lo que nos importa es enfocarnos en la experiencia mística y en el tiempo. Esto es lo que nos, es una, nuestra prioridad para San Juan y para Santa Teresa. Lo que les importa es conectar con Dios, conectar con la divinidad, negando todo lo otro silenciando todo lo otro. Pero vamos a ver en concreto qué le van a responder los místicos a los filósofos si pudiéramos sentarlos a dialogar. Vamos a comenzar con San Juan de la Cruz. ¿Qué diría a los comentarios de los filósofos? Vamos a ir muy rápido. Bueno, eh, pues el, a, a Aristóteles no eh, le va a responder que no hay otro marco rector de nada más que el amor infinito de Dios. No hay otra referencia que nos importe más que la referencia de la inteligencia suprema. A San Agustín le va a responder que no le importa la memoria, que no espera nada al futuro, que nada nos envuelve. Eso es completamente irrelevante. Lo único que me va a envolver es Dios. Cuando San Juan de la Cruz está en la experiencia mística, no quiere recordarse de nada, no quiere anticipar nada del futuro, él solo quiere estar envuelto por Dios, entonces el tiempo es completamente irrelevante. A Husserl le va a decir sobre el concepto de la conciencia íntima, le va a decir, bueno, no nada que ver, porque yo estoy en la noche oscura y en esa noche oscura lo que estoy negando es todo, todos mis sentidos, todos mis pensamientos, estoy vaciándome continuamente, entonces Gracias Husserl, pero no no hay conciencia de nada no me interesa detenerme a nada de eso a Kant y al punto de que Kant decía el tiempo solo puede ser percibido en función de otras cosas eh, él le va a decir eh, pues no me interesa ni tu sucesión de eventos ni tu antes ni tu después solamente le va a importar el momento en que está ahí con Dios y ese momento se expande infinitamente con lo cual todos tus a priori, todos tus juicios sintéticos me es irrelevante ¿no? porque aquí en la experiencia mística eso pasa a segundo plan y finalmente a Heidegger pues qué le va a decir a Heidegger le va a decir pues no sé de qué me estás hablando cuando hablas de una sorde no, no sé de qué angustia me estás hablando si yo cuando estoy en la experiencia mística estoy con Dios y Dios lo cura todo no hay final no estoy angustiado para la muerte al contrario no, no, no me interesa hablar de la, de la preocupación de morirme. No me interesa pensar en el futuro, ni en ningún otro tiempo del tiempo. Me interesa solo estar aquí con Dios. Para eso he sosegado mi casa. Para eso he subido al monte. Para eso he atravesado la noche oscura. Bueno, ese ha sido San Juan de la Cruz. Ahora Santa Teresa de Ávila, ¿qué va a decir? Santa Teresa, nuevamente, preocupada por nada más estar conectada con Dios, plenamente con Dios dejando todo lo mundano de lado nos va a responder de esta manera primero a Aristóteles por ejemplo le podría responder que Aristóteles decía es que el tiempo nos circunscribe nos envuelve es algo relativo al movimiento Santa Teresa evidentemente le diría no no nada que ver en las moradas justamente de lo que se trata es de acallar nuestras potencialidades de lo que se trata es de poner nuestros sentidos a dormir de alcanzar la máxima quietud, de no tener movimiento. La experiencia mística se va a caracterizar justamente por esa ausencia de movimiento. Bueno, a San Agustín, respecto al tema de la fugacidad del tiempo, la memoria y la espera, le va a decir: Pues nada, de nuevo, no me importa la memoria, la memoria es irrelevante, no estoy esperando nada del futuro, el tiempo no me engloba en lo más mínimo, ¿no? Yo lo que quiero es justamente olvidarme de todo, poner mi mente y mi corazón en blanco para permitir a Dios hablar. Quiero callarme, quiero alcanzar ese silencio. A Husserl, y de nuevo sobre el concepto de la conciencia íntima, le va a decir: pues, pues la experiencia experiencial mía no me importa en lo más mínimo. Yo vivo fuera de mí. La autoconciencia no me podría importar menos. Yo no importo ya en la experiencia mística, le diría a Husserl. A Kant, pues le diría que el único a priori es el amor de Dios. Eh, y no le importa nada de lo demás porque para, para ella, Dios es su morada, su hogar, su protección. No, no tiene que entrar a, ningún, a ninguna secuencia de nada. Bueno, finalmente a Heidegger, evidentemente, le volvería a contestar como San Juan le ha contestado. Eh, que no hay ninguna sorgue, no hay ninguna angustia, no hay ninguna urgencia, por supuesto, ¿no? Aquí, si acaso hubiera una urgencia, es la urgencia de reducir el tiempo que me separa del estar con Dios. Es decir, el tiempo que para Heidegger es el más importante, el tiempo desde este momento hasta mi muerte, ese es el tiempo que para Heidegger le importa, porque desde ahí pienso las posibilidades, y por lo tanto desde ahí debo de pensar el tiempo. Pues a Santa Teresa le va a hacer justamente lo contrario. Santa Teresa va a decir, no, nada. Ese tiempo no me importa. Yo lo que quiero es anular ese tiempo. Yo quiero llegar a Dios. Bueno, pues nos hemos enfocado en el concepto del tiempo y hemos visto lo que piensan los eh, místicos sobre las definiciones de los filósofos. Ahora, por último, vamos a pasar a dar cinco puntos cúspide sobre San Juan y Santa Teresa, eh, simplemente como para resumir. Eh, la experiencia mística bueno esta es una aquí hay una serie de citas de poemas pero también hay una serie de eh, yo las llamo ecuaciones que yo he creado a partir de eh, los estudios de san juan de la cruz y santa teresa eh, para tratar de conectar algunas ideas entonces les comparto esta eh, llamada ecuación cosas igual ruido ruido igual lenguaje lenguaje igual ruido Vaciamiento igual silencio, silencio igual Dios. Yo busco el silencio, yo quiero el silencio. Yo suprimo el lenguaje, yo permito el silencio. Conciencia de eliminación, conciencia de supresión, voluntad de supresión. Porque para venir del todo al todo has de negarte del todo en todo. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. En su vida. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada. Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Su vida. Aunque le hace cierto al entendimiento, no le hace claro. Sino oscuro. Pone a la memoria en vacío y tiniebla. De nuevo en su vida al Monte Carmelo. Entonces aquí vemos toda la obra de San Juan siempre enfatizando lo mismo. ¿no? Es justamente poner en oscuro, poner en vacío, no hablar, no moverse. Bueno, vamos a ver los puntos que os pide rápidamente de Santa Teresa. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis, sin tener que amar, amáis, engrandecéis nuestra nada. Este concepto de la nada, pero en nada, nada, en positivo, ¿no? lo encontramos en Oh Hermosura que Excedéis, en Poesías de Santa Teresa. Aquí otra ecuación. Vaciamiento, quietud. Quietud, no ruido. Quietud, no pensamiento. Quietud, divinidad, divinidad no tiempo. En el olvido mi memoria, mi alteza en humillación, en bajeza mi opinión, en afrenta mi victoria. Y esta famosísima, de dichoso el corazón enamorado, dichoso el corazón enamorado, quien solo en Dios ha puesto el pensamiento, por él renuncia todo lo criado, y en él haya su gloria y su contento. Finalmente, el más famoso de todos: Vivo sin vivir en mí, en obras completas. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso él en este letrero: Que muero porque no muero. Bueno, con ello concluimos los cinco puntos cúspide. Y pasamos a nuestras conclusiones. Fundamentalmente podemos decir que no podemos hablar de movimiento en la experiencia mística. No podemos hablar de voluntad propia. No podemos observar el flujo de nada de lo que está ocurriendo. Ni desde la perspectiva de quien ve un barco en un río y ve cómo pasa en ese río. Ni desde la perspectiva que camina por las habitaciones de un apartamento y decide en qué, en qué habitaciones entrar y en cuáles no. La voluntad propia ha sido sujeto de la supresión. Es el vaciamiento absoluto, la, el completo vaciamiento de lo que estamos hablando aquí. Ese vaciamiento ha generado un progreso gradual. Estamos hablando de un vaciamiento gradual, no de una cosa que sucede de golpe. Es un caminar a través de las moradas de Santa Teresa, es un, una ascensión al monte, al monte Carmelo de San Juan. Y es eh, algo que nos lleva más y más cerca de la divinidad. Hemos llegado al punto de absoluto silencio y de permanencia. Permanencia también está absoluta. Eh, no queremos ir ya a ningún otro sitio, no nos lleva de ahí a otro sitio. Simplemente queremos estar ahí, ser ahí, exclusivamente ahí. Con todo esto, lo que concluimos es que en la experiencia mística, fundamentalmente el tiempo se detiene. Nos salimos del de marco rector del tiempo y por un instante acariciamos la eternidad. Bueno, pues esa es la presentación. Espero que haya sido de su interés. Por supuesto, ahora pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. No sin antes, me permito decirles dónde nos encontramos en el camino de la filosofía para todos. Hemos concluido estas cinco conferencias. Lo que sigue es hablar del taoísmo, que viene a completar muy bien este cuadro de charlas. Eh, y esto viene a hablarse en el marco del de taoísmo y el tao te king. Y posteriormente vamos a tener otras conferencias que estamos programando en temas como Meister Eckhart, eh, Descartes nuevamente, Diálogos de, de Platón, Soren Kierkegaard, eh, La Nada de los filósofos de la Escuela de Kioto, etc. Entonces, tenemos ahí tem temas muy interesantes que se aproximan. Y bueno. Tenemos también eh, la invitación abierta a que se unan al IKL, al International Kunstferra in Luxembourg. Les invitamos a que nos dejen sus datos de contacto para poder eh, afiliarles. Eh, y les comento que ya esta charla se encuentra en YouTube, la pueden acceder tanto en, en lengua, en idioma inglés como en idioma castellano. Están disponibles en YouTube, en mi canal de YouTube, Rick Serrano. La pueden buscar como los místicos españoles en ambos idiomas. Eh, me permito también invitarles a mi próximo evento que será la cantata de la Divina Comedia de Dante cantos, donde haremos canto 1, 2 y 3 del infierno eh, estaré acompañado con, eh, por Damir Babasic, mi amigo Damir Babasic, que es un extraordinario músico que toca el cello y que nos va a eh, bueno, vamos a presentar los cantos de la Divina Comedia en italiano medieval en italiano antiguo, eh, evidentemente es la versión original de Dante Alighieri y con música de Johann Sebastian Bach y Alexander Glazunov acompañando y los beneficios de este evento van a ser para apoyar a los refugiados de Ucrania con el conflicto que estamos atravesando. Bueno, sin más eh, que comentarles, pasamos a las preguntas y respuestas. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que les haya sido de provecho esta charla. Les invito a que me sigan en YouTube, que se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias. Y nuevamente muchas gracias a la Embajada de España, al embajador Don Bernardo, por su hospitalidad en esta preciosa residencia de la Embajada Española aquí en el Gran Ducado de Luxemburgo. Muchísimas gracias. Rick Serrano, hasta la próxima. Buenas noches a todos.